Tiguerones. Mm. ¿Y tiguerones? Que lo que es, mi gente, estamos en Toto. Oh, en coro. Disculpenme, mi gente. A hay que poner la muñequita de. Jugaremos. Eliminado de uno. El podcast va a pasar con eso. Se refleja nomás ah. eh, Jugaremos, muévete luz verde, ya. Ese hay que meter a soreme. Que lo que es, tiguerones. Señores, este es un podcast. Bacano. Donde, donde el Hemish falta, Mikey no viene. Ah, sí, donde, el, eh, donde faltamos a terror. A terror, es que faltamos. Ah, y si llegamos tarde, nadie se puede encojonar. Eh, nadie se puede encojonar. Entonces, okay. donde cuatro tigres y, tigre, y una tigre. Donde tres tigres y una tigre. <laughs> <laughs> casi cuatro tigres. Como cuatro tigres. Casi cuatro tigres. Él está <laughs> loco porque los sazones. Eh, Anyways, mi gente, este estamos <laughs> en coro. Estamos en coro un podcast que nosotros agarramos un tema, lo desbaratamos. Yo digo mucho, mamacuevo, como también digo loco, digo mucho esa palabra. Sí. Para los tigres que les gusta. Loco, loco. Y nada, lo que queremos es que usted se sienta identificado y parte del coro con esta vaina. Mm. 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 Esto, estamos en... eh, tú sabes que nosotros siempre hacemos algo, por ejemplo, este este hace mucho, ¿cómo que tú este haces... Mm. Hace... Eso es como cuando le, le, le dan durísimo, eso es lo que le da. Ay sí, papi. ¿Cómo es? No. me gusta. Uh, 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 eh, eh, por eso okay. la confusión siempre. Sí. Sí. Que se Pero... confundan. Yo sé que yo no sé, tengo. El Mikey, el Mikey entra como el alfa. El, el, el Mikey entra. Así, así. <laughs> y a veces se queda pillado como el pachá. <risa> <risa> <laughs> no. No, señores, así, <laughs> ah, ese va a ser su nombre eh, nuevo, el Pachá. Ay, ¿No? Sí, know, sí tú tienes muchas yeah. características del Pachá. Si tú, eres hombre, mucha? si tú eres un hombre que te respeta, no permitas eso. Una, no. el Mike empieza a hablar de vainas cristianas. El Pachá Ajá. hace eso. Ajá. Otra, el Pachá critica y dice cosas sin Ajá. saber del invitado. Okay. Esas son vainas del Pachá, te tienes que ir buscando. <laughs> okay. Es de no, la botella. Eh, 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 okay, eh. Si me parezco al Pachá, tú te pareces a Topo Poy. A <laughs> 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 okay, okay, Topo Poy. <laughs> es mentira, es, <risa> <risa> es mentira. Es <laughs> es mentira. <laughs> no, yo soy <sí> más <laughs> como a los fuck, el loco. Que tienen los controles así. A los Pokémon. Señores, Tú sabes, eh, si yo me pareciera a alguien de ese show, yo fuera el doctor Nastra de ahí, porque yo soy tacaño. Y si usted ha seguido ese tigre, él es tacaño yeah. y no le gusta la chapeadora. Yo soy Gemis, yo no soy ni la poker, ni nadie. Y las joyita, yeah. las joyitas el Mike, y nosotros somos los que aprendemos. ¿Qué es lo que <laughs> Señores, díganme de ustedes, ¿qué es lo que ¿Cómo, ¿Cómo les te fue? fue, loco? cuéntame a mí, hey loco, miren, a mí me fue feo para la foto. Yo casi no la cuento. A mí me... Um, el viernes yo no vine porque eh, iban a hablar de. Déjame ayudarla. Iban a hablar de vaina, loco. De... Móntalo. <laughs> ¡Pero habla! iban a hablar del tema ese, loco, que en verdad a mí no me tripea. Y Dios, ya no. se olvidó. Dique, Honestamente yo no vine porque oh, tenía compromisos familiares y eso pero me enfermé feo, señores. Parece que dijeron, oh, tú no vas a ir para el domo en corte o vamos a <laughs> ir yeah. sí, yo sé que Eso huele a Soremi, su vela te, y la energía. Te, vaina. te vainé la vaina sazonada para allá. No, nah, la vaina es no que vení? estaba feo para fotos, señores. Me vine a recuperar hace como, en verdad, en verdad como a, antes de ayer y me dio feo. Me dio feo el, el tema de, de las amígdalas. El problema sí. es que la leche no se traga. Eh... Que... ¿Qué diablo? ¿Que la que la, qué? la leche no se traga, la se o escupe. Sea, o sea, que tú le escupes te, 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 te cayó claro. mal. No, simplemente. Sobre mí no, no le escupes sobre no, mí no, hace no. carga. No, no, pero la pregunta, la pregunta mía es: ¿tú le escupes? Yo no sé, no. No Yo no soy de ese bajo mundo De leches Mira No, no me gustan las ¿Ve? Sí. ¿Y qué tú haces entonces cuando se viene? Después por la ella? mañana hace... <laughs> Ya, seré mi eh, eh. Pero nada, no, mi gente me, me recuperé, estoy aquí Y estoy como Frankie y Vuelvo a nacer eh, Dígame Duro. la rollita ¿Qué es lo que? ¿Cómo le esforcé? ¿Qué usted hizo? ¿Qué no hizo? Yo no hice mucho el fin de mm. semana Pero nada, tranquila Bien. ¿tú eres no? de que niña buena y vaina. No, porque yo estaba en un club de triple el otro día. Oh, oh, sí, yo supe eso, di que en un club de triple y vaina, sí. entonces el Soremi salta y que "No, que entonces te quiso involucrar y que, que te va a llevar" y tú dijiste que no, pero yo estoy casi seguro tú dijiste, "Sí, sí, sí", pero di, di, di que vamos para la iglesia y vaina. Pero no le <laughs> para. dentro? Sí, 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 sí. Ya. Sí. No, está, el está, está heavy, está heavy. Soremi. El bien te lleva ¿sabes? Me dime tú loco ¿qué hiciste? ¿qué no hiciste? fuck loco ¿dónde empiezo? Eh, ahí va ina, Bien, nada más lo voy a resumir en una palabra vienen cosas grandes mmm <laughs> grande, grande, grande. grandes 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 como yo o grandes como tú vienen cosas grandes <laughs> memorito <laughs> okay. eso y, y, lo, lo, lo voy a dejar así para los tigres yeah. que quieran opinar lo que quieran <laughs> Yo sé que te gusta esa vaina. Y a ti, loco, claro, que cómo te fue en la semana, montame la luz. No, oye, me fue ¿Qué bien, estuve trabajando ¿Qué bastante. Mm. Loco, y me sentí bien como ser humano. Porque antes de venir para acá, una persona se le quedó el carro. Mm. Y yo le ayudé a jompearlo con los cables. Okay. Y luego él me dice, oh, gracias por bendecirme. Ahora yo no tengo dinero para bendecirte, okay. pero yo hago tatuajes. Toma Mere. mi tarjeta. Cuando tú vayas a mi tu shop, me das esa tarjeta y no tienes que pagar el tatuaje. Yo te voy a No importa si no el tatuaje. No importa. Ya, yo te voy a decir. Ahí es que yo aprovecho. Nice. Ahí, ahí es que yo, nice. es que yo voy a aprovechar. Nice. Me voy aprovecho. a hacer un sleeve y, y tal. No, no, porque no es que tú vas a <laughs> hacer. No, pero no es que vaya <laughs> a abusar, No se le no no tú yeah. vayas a entera, loco. No, sino que una vainita bacana, así, tipo, uva. Vainita, tú sabes, que le okay. ok. Hubo una vez un tigre que le topeamos a un carro que yo tenía, sí, y el tigre dijo de que vamos a llevarlo a repair shop, be fine. y yo, diablo, esto me suena como scammer, pero mi carro estaba guayado, loco, y me lo pusieron como nuevo. Yo le dije, tú, tú me diste, como loco, tú, <risa> <risa> tú sabes, mm, cuando... Sí, dio. porque él le dio el carro atrás, okay. y yo, yo vi, loco, tú, en verdad tú me diste, no puede ser, maricón, yeah. <risa> como <risa> era lo más estúpido, loco. ¿Qué es lo que hay en la mesa? ¿Qué es lo nah, que se loco, está cocinando? Eh, no, hay un tema bacano mm. sobre la mesa, aquí en el coro. Yo, ya yo sé por qué el tigre dijo que tú te, tenías eh. espíritu de lobo. Mira esos eso pelos de lobo que oh, tiene sí, hoy. Sí, sí. Es eh, por eso, loco. Pero ven acá, tú lo andas ligando. El eh. lobito, el zorro del podcast. No, mm. se ve bacano. Además un hombre, ¿qué pasa? Tú eres machista. No puedo decir que un hombre se uh, ve bien. Hey, no, hey, eso hey, eso ah, no, eso no. no tiene nada que ver con uh, machista. Eh, sí, porque él se ve bien, se ve bien. Uh, hey, ¿Tú sabes uh, la, tú la definición te... de machista, loco? Claro que sí. ¿Cuál es la definición, Google? <laughs> <laughs> ah, tú que me decir. querías joder a mí con el machado, decir, okay. ¿viste? Dilo. Eso es fácil. Lo que un machista es un hombre que pone debajo una mujer. Eso es todo. Y ¿Tú crees que él es muy.? Y, eh, no, pero eso no te, es que eh, lo que usted dijo va por ahí. Ok, hablando sí. de machista, ¿Tú sabes, eh, el tema va duro con él. Sí, el, sí, pero tú, el sabes, pero tú sabes lo bacano. Que todos pelean por el... mí. Mm. <laughs> <laughs> <Nah, risa> oye ¿qué lo que. Eh, los cuernos están a, a dos por uno. Entonces. Y más en Halloween que se disfraza. <laughs> Entonces, sí, sí. Y más ahora que. Que vaina Halloween y vaina... Sí, señora ¿qué ustedes piensan de los cuernos? Nosotros, yo sé que hemos tocado temas que... Van básicamente por la... Línea. Por la línea y vaina. Pero uno como que mete ese profundizar. Dale allá. Mm. Donde le duele. Donde ella dice... Ay. Se nos ha hecho difícil. ¿Entienden? Entonces, ahora queremos darle. Y venimos con la vuelta de eso. ¿Qué piensan ustedes de los cuernos? Ustedes, por ejemplo... La joyita, ¿tú crees que las mujeres.? ¿Por qué tú crees que las mujeres pegan cuernos? Mm. Dame el lunes. No, gracias a Dios Pero no me preguntó pre de qué. Tú has pegado cuernos. No. Aquí te han pegado los cuernos. No, es, es que eso es. No, no, no. Tranquila, que es un tema ah, básico. Es, es, que es una pregunta vale. básica. No, pero tranquila, que yo no soy Soremi. Que Soremi, el podcast pasado, te tenía pegada en esa pared. Que, te, claro, eh, si ya. era la única. Vale, <laughs> la tenía como Mario. <risa> <risa> plim, plim, no, plim, sí, plim. Pero, yo no me siento incómoda. Está bien, pero espérate, bueno, Vamos a ver. Las mujeres pegan cuernos. Mm. <laughs> no se siente incómoda, qué ah, heavy. Las mujeres pegan cuernos por. Porque es más emocional, tú sabes, por falta de cariño, de atención. Ok. Y muchas lo hacen por cuero. Ok. Por, por hobby, ya. Y, y ustedes eh, lo hacen por sexo, porque sí, y porque o sea, son unos perros. ¿Qué cojones? Ya, ya estamos bailando en el party. ¿tú? Bueno. No nos lo han preguntado. No nos no lo han preguntado. Nosotros no sentimos tampoco. O sea, nosotros no sentimos. Mala, ¿O es por se Nosotros somos así por sexo y ya. Vamos. Yeah. Por sexo, porque sí, por perro. El huevo nada más no. tiene sentido. No, 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 no. El huevo no tiene sentimiento. Eh, claro no. que sí, el huevo palpita. No. ¿Tiene no. sentimiento? No. Bum, bum, eh, bum, es, bum. Hay una vena que va del huevo al corazón. <risa> <risa> ¿Tú me vas a decir que no? No. ¿Tú me vas a decir que no? Ustedes no piensan con el huevo, no piensan. Oh my God eh, No, o sea, si pensáramos Fuéramos Einstein hay, hay mujeres que dicen que sí Hay mujeres que dicen que sí ¿Qué bueno, es, Que sí, ¿qué? Que, que el hombre empieza Con lo que tiene entre las piernas. Claro ah, Hay un libro y todo eso Está sí, bien, es pero que sí. Pero yo sé a qué ella se refiere Ahora dígame dí, Dime tú, Mikey ¿Por qué tú crees Que los hombres pegan cuernos? Los hombres pegamos cuernos Porque hay a veces Que hay cosas en la casa Que no lo Que no hay Y lo buscan No lo va a recibir allá Ok es Básicamente eso O sea, nosotros mm. No somos diferentes a ustedes Oh. Básicamente es algo similar. Porque ustedes también buscan por sexo. Ah, no eh. siempre, pero más por cariño y atención. Es como que, ay, tu pareja, tu esposo, qué sé yo, no te dedicas ese tiempo. Ya no hablan, ya no es la misma química, la misma intensidad. Okay. Pero vamos a suponer: si le das amor y no le das sexo. O sea, bueno. si el tipo no te da sexo y te da amor, tú también vas a flaquear. Es que llegamos a un, a un momento las mujeres que el ah. sexo disminuye. Ajá. Ya después de dos o tres años, ya el ah. sexo va disminuyendo, ya no es lo mismo. Okay. Y es algo normal para nosotros. Me echa de aceite pero, a esa maquinaria porque... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Por qué dice ¿Cómo porque dices eso. Porque es verdad, o sea, no sé. No, no es cuestión de que no nos gusta el hombre, no es cuestión sí. de, de ah. que ya, ay, como que tú no me enciendes, tú no me prendes, tú no me gustas. Ese no es el tema, es que simplemente disminuye mucho. Ok. Ok. ¿Por qué tú crees que... Quiere que venga el profesional el que ha tenido dos relaciones de años y toda la vaina. Oh, wow. Yo necesito mover esto para, para aclararlo. Sí. sí, dime, dímelo. Eh, el, el mejor, el más duro. El, el tigre pega cuerno. Simplemente, una, primera, porque lo quiere hacer, segundo porque tiene una razón para hacerlo. Y tercero, porque en su casa no le están dando lo que le, él quiere hacer. No por le eso tono, tiene, no, le dando la atención grabar. No, que no está recibiendo sexualmente algo en la casa y lo busca allá en la casa Y no tan solo, tan solo sexual, porque un hombre se siente completo aunque tú lo mires y lo halagues, y igual que una mujer. Eso cuenta. Y sí, ¿Y algo, es, es ¿Me entiendes? Y no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No se confunda. Okay. Y algo que ella estaba diciendo ahí es que como cuando uno tiene algo largo y el, el sexo... Eh, ¿Algo qué? Una relación larga. Okay. Okay. <risa> <risa> ¿Algo tú me, largo? pero pues sí. me, tú me, no, tú me dices verdad. algo largo y yo... No, eso es, eso es mi diccionario, que es okay. así. Cuando uno tiene algo prolongado, okay. ahí uno tiene más experiencia y como que ya el sexo no es lo mismo que al principio. Ya uno como que no le entra con la misma... Eh, no estoy diciendo que yo no sea así, por si acaso. Pero ya, como que la, la, el sexo como no disminuye el apetito, sino basado a, al horario de uno, eh, a la cosa, es como, pasa a ser como segundo plano, como okay, que no sé. es tan prioritario. Básicamente, como el, cuando eh, tú estás joven. ¿Cómo se llama eso? El, el, círculo el vicioso, ciclo vicioso, el ciclo. Sí. O sea, entras a un ciclo que ya eso pasa como al segundo o tercer plano sí, que no es algo que está prioritario en la cabeza y que está ahí. Eso también. Y algo que y es funny, porque ahí mismo en esa línea, cuando uno está en ese trayecto, ahí es que pasan la vaina de las relaciones largas, prolongadas, que van a pegar cuernos, pues dice, oh, él no me está resolviendo. Acá. Vamos a buscarlo afuera. Y vaina así. Michael, ¿tienes algo que decir? No, 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 dime, dime. <laughs> acá, por, porque una, una relación Prolongada, o sea, larga, obligado o se tiene que pegar el cuerno porque no, ya te no, no, no es eso. No, es, no, 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 no. No, no si te... la relación es madura, va a pasar por todo, ¿no verdad? Ah. Pero si la relación es larga y la pareja no sabe buscar como algo que lo reviva, que lo lleve a esa zona donde eran calientes los dos y se daban duro. Pues, como que se va a morir. Como que es algo que uno tiene que estar buscando. No como por que... Que también? También, o sea, como también, Hay muchos Eso, factores, es, ¿eh? Sí. Pero. Hay muchos factores. Yo voy a responder. ¿Qué tú vas a responder? Responde, ah, responder. No. Yo, te a responder. yo creo. <laughs> yo... Te así. No, no, no. Yo, yo creo que. el epi... O sea, ustedes dijeron muchas cosas que son duras y es verdad. Pero yo creo que el epicentro de por qué un hombre y una mujer, porque así que yo veo el asunto. Pega cuerno así, full, bacano. Es porque caen en la monotonía. Sí. Puede ser, puede ser. Yo creo que eso sobre todo, tú sabes por qué, porque la monotonía, eh, llegué del trabajo, un besito, voy a hacer tal vaina. Ah, ok. Va, llegué a la casa, te di un besito, voy a hacer tal vaina. Ah, ok lo hacemos un día ah qué heavy eh, tú arriba yo abajo eh, hablamos ahorita tengo que seguir haciendo trabajo tú entiendes sí es como que coño tienen que ese 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 fuego esa diversidad en el caso del hombre te lo estoy diciendo en el tema del hombre los hombres pegan más cuernos y por eso es por la diversidad. Yo estoy casi seguro que el tigre, los tigres pegan más cuernos. No es di que, no que porque... Ah, porque es que los hombres les gustan las mujeres malas. Y tenemos que ser malditas y malas. Y hay algunas que sí. Y o tú, sea, hay algunas que sí que les gusta eso. Y sí, hay tigres también. que se prenden con eso, pero se prenden en el momento. Pero yeah. después que eso pasa, ya, loco. ¿Por qué no sueltan a su mujer? Es el okay. tema. ¿Tú entiendes? Ahí es que quiero encajar y meter mano. Vamos, estamos hablando de la mujer, de la legal, por ejemplo. ¿Tú entiendes? Te, tenemos la legal y tenemos la tipa bacana, ¿tú entiendes? Pero que lo que pasa, bueno, caen en la monotonía, caen en la vaina diaria, en que todo es un ciclo, en que todo es lo mismo, en que todo es lo mismo, lo mismo, de lunes a lunes lo mismo, arroba y carne, arroba y carne, loco, va a llegar un momento donde tú dices, sí, coño, la vecina me está pasando, lo madurito, un, un moro, ¿Me ¿entiendes? Me está pasando, me está pasando un moro. Y yo voy a querer ese moro. ¿Tú entiendes? Y uh -huh. sin querer, o queriendo, tú vas a querer el moro. <laughs> Exacto, y ahí caemos en lo que estaba diciendo la joyita. De que, ah, que nosotros las mujeres somos más emocionales. Porque es la verdad. Las mujeres son locos, full emocional Para una mujer, pegue el cuerno. Tiene que el tipo, loco, hacerle pila de vaina, loco, mala Mala. Loco, mala. Mala de verdad. Otra vez es por venganza también. Sí, también. por venganza, loca. Esa es una mayor de las mujeres. ¿Tú crees? Grandísima. ¿Tú crees, tú crees, uh -huh. ¿Tú ella sabe. Ella sabe. O ella. sea, o sea, <laughs> tú me vas a decir a mí que de, de el 100% de mujeres que hay, ¿verdad? Uh -huh. 100% de mujeres que vamos a tirarle cálculo, el 95 lo hacen por venganza, por venganza, Tal vez el 80%, claro, porque es que si tú eres mi pareja y tú me hiciste algo uh -huh. y yo te lo perdoné, eso se va a quedar ahí. Aunque yo te sí yo te perdono que se uh -huh. lo que vamos a pasar la página eso se queda ahí esa espinita se queda ahí algo? clavada Pues entonces Pero, se... están siendo hipócritas no no, no 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 entonces tú sabes algo lo que yo pienso entonces es que ustedes entonces ustedes 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 son locas porque entonces porque entonces vamos a caer en un círculo Ah, entonces yo voy a decir, ah, pues como tú me lo pegas, yo te lo voy a pegar. Entonces tú decís, decir, ah, pues como tú me lo volviste a pegar, yo te lo voy a pegar. Entonces, ya, vamos a caer. Todo así. depende de la relación. Las, Hay gente que cae en eso. Las mujeres son más discretas. Ustedes, eso, ustedes sí. son muy obvios Ustedes Ustedes Empiezan a hacer Cosas diferentes A comportarse diferente. Eh, eh, es mentira eh, eh, Eso es verdad Ustedes Loco. tienen algo Que, es que, que nosotros nos damos cuenta eso es y, verdad es que Ustedes empiezan A dar explicaciones mm. Sin que se la pidan Como por ejemplo No porque yo Tengo un amigo, <laughs> y, Mira pero, pero es, es Mira Yo tenía un novio Mira, esa? Esta fue mi última relación. Mi última relación. esa fue mi última relación. Y cada vez que ese Qué tipo duro. salía y estaba dique, en coro con los amigos, empezaba a mandarme fotos. Estoy aquí ah, bebiendo. De la nada, no me tíveres. preocupaba. Dije que no, porque mira, hay videos, lo que está pasando. ¿Para qué te pana me está enseñando baile Como que yo no te estoy y me, preguntando. Y, me, y mira, estoy aquí ahora sí. con fulanito. Y yo nada más decía, pero ¿y la tipa? ¿Dónde estará? Fue para el baño, seguro <laughs> que ahí fue que hizo el video. Bien, Entonces tú ves, uno lindo. se queda así como pensando, pero ustedes empiezan a hacer cosas diferentes, a dar Bien. explicaciones sin que se las pidan, a estar mandando fotos, a hacer cosas que usualmente ustedes no hacen. Está aplicando mucho y ahí es que uno se da cuenta. Ah, yo, yo siempre hago eso. Yo ¿no? le voy a decir oh, no, una Yo vez. siempre lo hago. Si tú eres diferente, lo, lo, no, o sea, digo, si tú no lo haces y empiezas oh, okay. a hacerlo, es como que tú dices, pero ven acá. Okay. Pero si tú siempre lo haces, ella normal, eso no, no pasa nada. Llevar. Es vale. cuando tú haces algo diferente a lo que tú usualmente ...siempre hace... Yo tengo eso es una ...y vaya. se dejen llevar esos códigos... ...todo depende del tigreaje de la mujer... ...y donde esté en el nivel... ...en el, en el nivel como... Sí. ...duro, porque hay mujeres que... ...se lo pueden pegar 10 veces... ...y ella puede tener presentimiento... ...y, se, y, 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 y deja que se lo peguen... De, ...y sigue ahí como... ...oh no, él me quiere... No, hija de puta, vete a ver qué es lo que está haciendo el cabrón. Porque siempre es así. ¿Cómo así? Que hay mujeres que ella sabe que se lo están pegando. Okay. Pero y se, hombres. Y, pero <laughs> se hacen como que no, no está pasando nada. Y oh, siguen oh, para adelante, yeah, loco. Yeah, yeah. Que se hacen el ciego, como, oh, no, aquí no. Sí, te sí, sí, sí. está obvio. Está como un pana. Obvio. Un pana que yo tengo, una anécdota pequeña. Ajá. Eh, el pana mm. lo han metido preso. Lo han botado de la casa. Le han dado. <laughs> Pásame la botella. Luego, y se, ella se fue con otro tipo. Se embarazó del otro tipo. Y era de él todavía. No, él decía que era de él. Entonces, Ay. ahora vive <laughs> él, ella y el marido oh, en shit. la misma casa. Eso está yo bien he ido vaina, no, sí. Yo yo no, eso no está sí. bien. Entonces, si, si ella se chisma con uno, se va con el otro. Entonces, <laughs> eso está bien. Es eh, verdad, porque ya un ejemplo, si, si, si es un. Um, un, un, bueno. dice? Un, tri un, tri tri un triángulo Un triángulo, un triángulo, un triángulo, un triángulo vicioso. Amoroso eh, es vicioso Si nos no mudamos juntos Pues ya la cosa Puede ser hasta más divertida No, pero El tipo El tipo O sea pero, la, tipa, la tipa Le dice así? a él Que él es un asqueroso De todo Como me perdí O sea él, él, él Lo pone por el piso Yo la conozco Esa gente <laughs> no te voy a dar la luz. Ah, ok. No, ya o sea, no. Okay. Mira, una vez se montó una tigre en Uber mm. y ella dijo, los tigres eh, no saben conderlo, pero nosotros sí, porque nosotros eh, somos la que... Ustedes tienen que venir donde nosotros. Ok. Y nosotros tenemos que ir. Entonces el hombre para hacer tracuteo de manga a un hotel, a una vaina, tiene que hacer lío. Okay. Y eso deja huella, pero ella no. Okay. Ella no deja huella. O Loco, sea, ahora yo te voy a ella su... no deja mucha huella ya, porque te... ella nada más tiene que ir. Si sí, yo voy con mi amiga tal Fulana, sí, allí. no, pero vamos a callar eso ahora. Espérate, espérate. No adelante. Luego, con la joyita <laughs> dijo cómo ella se da cuenta y vaina, pero cómo ¿Cómo tú te darías cuenta que tu mujer te está haciendo infiel? ¿Cómo yo me di cuenta? Fácil, Ay, loco. No sé. O sea, ¿cómo tú te diste cuenta? Eh, eh, no, loco, no, no. O sea, como tú, ¿cómo, ¿Cómo yo que... me doy cuenta? Que o sea, alguien está. Tú... Ta... Escucha, 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 Mortal. mortal. Yo tengo tú... unos cierto sentido. Habla. Eh, pero te voy a explicar, te a explicar. Dime, ¿qué es lo que es contigo? ¡Habla, Mortal! Loco, lo maté. Déjame, déjame yo expresarme. Pa... Ya, Porque exprésate. eso te hace más bacano, más no, inteligente. No, dale, dale. Pero esperen, a... no, ¡Loco! Date una pausa. La vaina es, ¿cómo tú te das cuenta? Te estoy hablando de un pasado, presente, futuro. ¿cómo, a nivel general, ¿cómo tú te das cuenta que una mujer te está haciendo infiel? No estoy hablando en el tema del infiltraba. Va. Señores, vamos a hacer, O sea, tú estás... Vamos a poner que tú estás con X mujer. ¿Tú entiendes? ¿Cómo tú te das cuenta que tu mujer te está haciendo infiel? Si tú quieres eh, teletransportarte al pasado... Al ah, presente, el ah, futuro. al futuro, donde tú quieras. Pero son son señales eh, ¿Qué, básicas. ¿Qué una mujer hace? Eh, una mujer hace cosas que son muy obvias, como mm. sentimentalmente ya están como más floja ese día y eso es algo que se, se nota de una vez. Cuando una mujer está haciendo sentimental, otro código es. Él dice siendo diferente sí, okay. otro código es cuando ella agarra el teléfono y lo está alejando un poco y ya como que okay. ahí había una cuestión, mi esposo, no estoy te que... no de acuerdo, sí, no te de oye, acuerdo. Sí. oye haga lo que usted quiera, pero esos son vainas no clave, Esos son clave, oye yo sé que puede haber una sorpresa por ahí, eso es, puede ser una, pero cuando una mujer está moviendo su teléfono de away from you como que tiene algo o como que pone un pero, una vaina, está bien ya esos son indicios de que está ocultando algo. Okay. Eso es una. ¿Verdad? Otra cosa es que si tiene un amiguito que tú no había conocido en tu vida y lo está conociendo ahora, <laughs> eso es una clave. Que esa tigre te está jugando sucio. Y tú, ¿de dónde viene ese tigre? Ah, ah, eso ¿no? es una. No, loco, yo no sé mucho el... código por ahí. Yo sé eso y más. Uh, y más, lo y que pasa mira, es que no quiero, es que no puedo soltar los códigos que yo sé, porque después me van a ahogar con, con mi tablero, con, mi, la tablero, la con matrix, mi tablero, ¿no? Se funde la Matrix, se no. <laughs> ah, no, loco, no, no. Cómo yo, yo, yo no puedo, <laughs> poner, yo no puedo, la poner, no, puedo. No, no, ahora yo, no, yo, no, yo, no, yo, yo voy a decir algo, joyita, es verdad lo que dijo él. Sí. ¿Dio en el clavo? Sí. Ok. suelta okay. suéltalo. Pero pueden haber muchas cosas más, pero sí, esa es muy válida. ¿Cuál, cuál de las dos? La dos do? eh, do que él dijo, y más la del teléfono. Está bien, yo voy a decir algo en cuanto a eso. Okay. Sí, loco, tí, tírame tú. Como también eh, la mujer busca al hombre para mangar, mm. que no evita tocar, tocarlo, o sea, que quiere tocarlo, también es a viceversa. No lo quiere tocar. O sea, tú dices que una mujer siempre quiere, y cuando tú la tocas, ella no, no, dice no, como no, que no. no, no, no. Cuando ella te busca, eh, perdón, cuando ella te busca mucho, está interesada. Cuando no está interesado y si tienes algo maquinando en la mente, no te busca tanto. Pero okay. puede ser por otra cosa. Todo las hormonas. depende. depende. No, no, no empiece con las hormonas. <risa> <risa> no empiece con las hormonas. Que no, porque Ahí aquí tenemos las joyitas. Esa es la alma más asesina de una mujer, no, no, las hormonas. No, no. no, no le pede eso a eso. Es las joyitas va a confirmar. A veces hay días que uno no quiere y ya. Que tú lo que quieres sí, es. Sí, pero no tranquilo. estoy hablando de sexo. Estoy hablando, o sea, entre parejas en en tacto, ajá, en en tacto. tacto. Como, como ajá como que quiere estar lejos de ti un poco como oh. que se aparta. distanciada mm, no sé la verdad como que en... ¿Tiene, un poco de tiene pero es como que también pueden haber otras razones y por eso me confunde un poco oh, okay. también pero, okay. sí, pero, pero sí. si todo está es que no a no, no no si todo está bien todo está bien y, yeah. empieza y de la a pasar, nada ajá, de la nada viene y pasa eso como que oh, ya yeah. y no te pregunta cómo está Okay. Y... ¿Cómo fue tu mañana? O sea, ah, lo cosa? que tú quiere decir, te lo, te, se lo voy a platanar. Y discúlpeme a ella. En mi, Se lo voy a platanar a ella. Es cuando ella como que se deja de interesar y pierde los Yo hábitos. Divide. Y se divide los hábitos. Las mujeres piensan mucho. Bueno, también en, la do, en, lo, en los dos eh, lados se puede dar de que si tú estás teniendo problema económico y... Doro. Puede, puede que tú no le estés diciendo a tu pareja el Duro. 100% de lo que está pasando y tú estás maquinando, loco. Está diablo. Duro tengo loco. que pagar, tengo diablo. que hacer esto, tengo que dividir, tengo que pagar. Eso está contado. En 10 con okay. pedazos. Eso está contado. Pero espérate, coñazo, deja Pero que ella hable. Tú no le dices mm. a ella para que ella no se preocupe mm. o ella no te dice a ti de alguna situación y puede mm. que sea eso. Me puse así, don cangrejo. Mm. Eso es el punto loco. Pero está bien, Eso verdad, es verdad. Te loco. Loco, Eso contando. es tan verdad. ¿Tú le estás loco. contando no. su momento Martin Luther King? Loco, la no, pero, pero, pero no ya, yo lo, ya yo iba, a, ya yo dije lo que iba a decir, pero si sí, tú tienes razón, pero también puedes, pueden haber otras razones por las okay. que. El hombre, tanto el hombre como la mujer se comportan así. Puede ser por problemas económicos, pues, situaciones, problemas. voy puedes? a dar un, un, un hashtag. Entonces, el Mikey no sabe. Sí, <laughs> hashtag no, Mikey no, no sabe. es que no sabe, porque es que yo no sé. No, no, no o sea, entonces, tú le, diste, no, tú no, tú no te, le di oye, un código, pero es que no sé los demás códigos. Ya, eh, tú no, le, no, le dices hasta eso. un, hasta no, tú un tienes punto. Tienes razón. No, yo... Ok, pero te estoy diciendo que yo no sé más nada. Ya, ah, eso es ya. lo que yo iba a decir. Eso Sabes me no lo deja. ¡Ah, yo no dejo a nadie. No, no deja que la ah, hable. Pero habla, mamá huevo. <risa> <risa> hable. Hacho. La... Debería tener un botón aquí para silenciar a <laughs> la y mi papá. Bueno, yo soy el único que tengo nah, ese poder. Está bien. Ese... Oye, es lo que, lo que pasa. ¡Dale, hombre. Aquí está el el la detención y la. El Mikey dio, dio en el punto. O sea. Eh, eh, es como ella dice, lo que pasa es que todo depende de, de tu pareja. Si tu pareja es una persona que, por ejemplo, se funde rápido, loco, en los problemas y cualquier cosa la corrala y se vuelve loca, ella va a dejar de hacer lo que ella hace siempre. Yo, yo soy así. ¿Tú sabes por qué? Porque entonces, entonces tú no puedes sospechar y que, claro, me están pegando los cuartos, venga acá, maldito. Ya. Yeah. No. Son si indicios, no, loco, eso. So, so, eh, uh, no, Óyeme, lo que quiero decirte es que. Son indicios, pero no es que son indicios, loco, sino que es que si ella es así, de la persona que se abruma, porque por, vamos a ponerlo en, el, en este plano, ella es una jeva que se abruma de que... Miren, se, se, se cayó un vaso ahí y se dañó esa vaina. El ejemplo es el ejemplo real. Ya ella, ya ella, va a durar tres días diciendo, mierda, se, se dañó esa vaina y cómo yo cambio eso. Entonces, en esos tres días tú no puedes pensar que ya te está pegando los cuernos. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh, uh -huh. Pero ¿qué pasa? La infiltrada se cae un vaso a ella y dice, anda el diablo, esa vaina, ¿qué me importa? Y ya, y sigue lo, lo de ella. ¿Me entiendes? Es eso, porque eso es lo que ella te quiere decir. Sí, no sí, es sí. que está mal. No, no, sino no. que en esa parte, tú me entiendes, Por, porque yo al principio, en verdad, yo, yo puedo decir, en verdad, te voy a ser sincero, yo eh, nunca supe ni nada que a mí me pegaban los cuernos, al menos que me lo digan. Diablo, pero Literal. Es que hay cosas. Lo, mira, como mira el comportamiento soy... no. dice mucho. Cuando alguien está no. de una manera tratando de una ¿tú sabes manera. Algo? Que las mujeres saben mentir más que los hombres, en ese sentido. No. Eso, ¿Qué no? no? ¿Qué ¿Conmigo no? no. ¿Conmigo no? ¡Oh! ¿Conmigo no? Sí. Sí. ¿Conmigo no? Ah, ah, ¿Conmigo ah, ah, no? Astutas. ¿Conmigo no, loco? ¿Contigo no? ¿Conmigo no? Yeah. ¿Conmigo no? Yo tengo un sexto sentido. Ah, por pero, más tuta que sea. Por entonces. por más tuta que sea. <laughs> Yo tengo un sentido que sé si está derecha o está doblada. Está bien, padre de man. Y te, te lo digo no, no, porque. sé, loco. Lo No, mira. Loco, no estoy de acuerdo contigo. Y está heavy que se abra este debate para que le demos sazón a la vaina. Pero honestamente, hermano mío. Las mujeres saben engañar más que los hombres. Eso sí, pero detectar, y, y, y yo dete sé detectar. No, loco, es difícil. Detetar, digo, es difícil que un hombre detecte a una mujer. Es que sé, loco. Sé de ahí, a ahí. ahí. Ahí es que me gusta Solerme. De ahí, sobre de ahí, de ahí loco. Solerme sí. un robo inteligente. No, loco, es que <laughs> sé de ahí, a ahí. Son códigos obvios. Yo, 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 no voy voy yo te voy a enseñar una foto de dos personas.

¿Tú no, no. Un ¿Te, estoy diciendo, o te estoy diciendo que si una tigre está actuando rara ah, yo la sé detectar de una ah, vez ah, por más y y si que sea si sí es así esa, esa es no. su personalidad exacto that... no, yo no sé, código, yeah. aquí, sé código aquí entre nos vamos a probar mm. tu habilidad por lo menos por lo visual mm. Suerte que no se ve de esos dos cuál tú crees Exacto. Que se pegan los cuernos. Diga, diga. ¿Quién tú diga, crees diga. que pega más cuernos de los dos? Míralo bien. Mi, mi, eh. Va, tiene que ser la contentona. To me. Ah, tiene ¿Qué? que ser la contentona esa. Pero un prejuicioso, loco. No, tiene que ser. Ella. to me. tiene que me. Este Tiene que ser ella. Este to me es de Tiene que ser ella. Sí, pero los dos se lo pegan igual. ¡Ah, Pero eh, tam, eh, ahí ah, es que... Pero sí, pero sí. Pero, ella, oye, un yo, niño, soy, yo, sé, yo sé a lo que Sorenby quiere llegar. Pero, manito, al final del día tú no, es que tú no tú puedes ganar. Sabes. Tú no vas a ganar la competencia, loco. Es que las mujeres, loco. Eh, por lo menos yo. Te voy a decir, te voy a dar una luz. No voy a mencionar. Bueno. Y cara, veo mi corazón y no, no sabemos. No voy a mencionar a la persona porque no es digna. Pero a mí. O sea, yo personalmente. La, yo solamente he descubierto un solo cuerno, loco. Mi vida entera. Y, ¿Y, yo, eh, y yo. Déjame hacerte bien. una pregunta. ¿Cómo lo descubriste? ¿Sabes cómo yo lo descubrí? Porque me lo dijeron. Porque sí. Yo no lo sabía. ¿Tú sabes, tú sabes qué pasó? El pana iba... Porque eh, esa, jeva, esa jeva que yo tenía en ese entonces, ella tiene dos hermanas. Uh -huh. El pana mío, full, mejor amigo, luego con el bloque, iba a la casa de ella y toda la vaina atrás de su hermana, de la grande. Y todo el mundo veía que el tipo estaba metiendo manos con la grande, o sea, hablando con la tipa grande y vaina, con la mayor de ella tres, porque la, la jeva mía era como la del medio. Estaba la mayor, la del medio... Mierda, esa fue la que te rompió el corazón. Sí. Diablo. Entonces... ¿Qué te puedo decir, loco? Eh, el Tigre, ellos me agarraron un día así, sentado, como están ustedes dos, y me dijeron: Mira, nosotros queremos estar juntos. Y yo, ¿cómo así? <laughs> y ustedes no están juntos. No, lo que, que queremos es. Que eh... We want you out, queremos, man. Queremos... Te queremos ella, afuera. ¿Qué te está diciendo prácticamente? ¿Qué te está soltando en banda por mí, loco? Ya. Yeah. Loco, full así. ¿Y cómo así? Y ellos me explicaron: Sí, te hace. Como tres meses y toda la vaina y yo qué? Wow. Loco, full, y la te, y la tipa en esos tres meses, yo le di di lipa atrás, loco. Yo dije, diablo, ...por ella me decía te amo, y me escribía carta y, y fuimos a tal sitio, y cumpleaños y todo el mundo. ¿Y qué fue? Loco, full, diablo. ¿Me entiendes lo que te quieres decir? Entonces, el, el Hemish era un loco viejo. ...sí... no, sí, porque no me di cuenta. Y no, porque ella andaba en mi calle. Y yo estaba seguro de que ella estaba heavy. Y que yo estaba heavy, que estábamos heavy todo el mundo. Y el pana iba a la casa de ella y yo, Sammy no me importa porque es que ella, ella lo que está atrás de él, lo que está atrás de él, está su tipa, loco. Y ellos terminaron loco besándose y todo. Y ella no. después me besaba a mí, loco. Esa boca nunca te, nunca te supo traer No, loco. Coño, loco. No. Tú no, pe pega pega es tú a, a ti te han pegado cuernos. Mikey, eh, Mikey, espérate, espérate. No, no, espérate. no pero yo habla, pregunté, joyita, no vengan a hablar. No, no, es eh, 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 con lo que sí, no estaba le. Mira, Dime. tú sabes la vez que tú probaste la leche de ese tipo. No, yo sabes pensando, que yo, sabes yo, que yo no pensando, lo dije, hablando, para no herirlo. Tú sabes que yo pensando eso. Yo aquí analizando. Ah, porque tú analizas. <laughs> No, algún, a, algún vaina de no, eso segun, según ellos según ellos ese día que me dijeron eso según ellos ellos di que, di que no habían llegado a eso mm. ni nada según ellos eso es lo que yo y está bien no y está bien hasta ahí porque ellos me dijeron todo lo que ellos me dijeron oh mira tal día yo la fui a buscar a la iglesia porque sí, ella iba a la iglesia y yo la chulé un par de veces mm. y después la chulé hasta día y la chulé tal día y la chulé hasta día realmente no hemos dado como seis besos, y ya y vaina así y yo oh ok Loco, yo no lo creía hasta que yo fui para mi casa y dije, coño, pero ¿verdad la vaina? Y me soltaron de ahí, loco. Ya. Yeah. Esto está como muy frío. Está como que echarle un chin de fuego. No, tranquilo. Psst, candela. Todo el mundo está heavy. Todo un mundo chin tiene de que, candela Todo, todo aquí. mundo tiene que estar heavy. Esto hay que prenderlo aquí. Porque estamos hablando de... Mira, tú hiciste una pregunta muy bacana. Si yo he detectado... <laughs> yo, ¿Y cuántas veces te han pegado cuernos? Yo, yo he detectado precuernos. Pre <laughs> pre Dos veces detectado precuerno. Precuerno es como cuando una jeva está actuando rara Mikey. y como cuando está divariando mucho y yo voy a ver qué es lo que es, chequeo, miro y la siento y le digo, ve acá, eh, esto que yo estoy viendo es así. Sí. ¿Y qué pasó? Oh, X. Ok, Heavy. Nos vamos. ¿Pasó algo? Pues vaya, usted está soltando. ¿Sabes, ¿sabes por qué yo no me he dado cuenta? De ahí a ahí. ¿Sabes por yo no me he dado cuenta? Porque yo soy una persona que yo no ando atrás de, de, de eso. Es que yo tampoco. No es que yo lo... So, es que eh. cuando alguien mete la pata en el lodo, viene con la pata embarrada. ¿Tú me entiendes? Lo que pasa, ¡Eso es, lo loco! Lo que pasa es que tú sabes por dónde que se moja. ¡Loco! Ay. Es que no. Es no, que, es yo, no es que yo no lo ando buscando. Yo no lo ando buscando. Está siempre ahí. Como él hace gárgara, ya sabe el sabor. Eh, oh, es como ya. él decía. <laughs> él, él decía que ahorita, que cuando la pareja como que no quiere tocar y como cuando está rara y vaina, es la atmósfera se siente. Si uno tiene una relación, y sabe lo que pasa en, ese, en esa relación. Es así que pasa. Uno sabe. Uno sabe, loco, que lo que es. Así mismo, como esa vaina. Uno sabe. Uno, en el momento, en el momento que el tigre esté raro y está hablando de más, como decía la joyita, sí. ya uno sabe que lo que es. es verdad, y desde el momento que, el y que la tipa te como atando raro, y vaina sneaky y vaina rara. Ya ahí se y, sabe Ya ahí se sabe. Hay cuando, algo raro. Cuando gaguea mucho, como que. No sabes qué decir. <laughs> <laughs> ¡Bucutum! Ahí está. Qué huevo, qué huevo. Como sí, la loco. tipa, como el tipo también. Ya. Yeah. Sí, sí yeah. loco. Y de momento se vuelven gagos y todo. ¿Sí? Una vez yo pegué cuernos sin querer, loco. Sin querer. <laughs> sin querer, full. Ok. Full. Entonces yo hago en una relación eh, okay. en ese tiempo, mm. chamaquito, vaina yo. Y llego mm. yo a la casa mm. y entonces sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Ah, yo, <laughs> te fuiste con <laughs> el hoyo que no era. Ah, no. el, 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 el carita y te Se dije... metió solo. No, sí. ah, ay, disculpa. No, ups, fue, ups, no fue eso, ups. fue que eh, yo llego y me llega un mensaje. Y yo, ¿Y este número, y lo llamo, y yo, ¿qué es lo que quién eres tú? Y él, no, que eh, tú estás saliendo con mi pareja. Y yo, no, esa es mi pareja ya. Sí, loco. O sea, yo era el cuerno. <laughs> yo era el cuerno. Oh, <laughs> claro. no, pero, pero yo no lo sabía. Lo sabía. Oh, yo claro. no sabía. Pero, espérate, espérate, Yo no lo sabía. Eh, no, pues entonces tú eres el que estaba pegando el cuerno. El que ella estaba pegando debe... cuernos. Sí. Era ella. Sí. Yeah. Era ella. El Entonces cuerpo. yo no lo sabía. Y vaina, mm. y hablábamos y vaina, y yo, sí, loco, hicimos de todo lo malo. Y loco, el tigre casi se mata y toda ahora, la vaina. Yo por ahí. Una, Bendito. Te, yo te voy a hacer una pregunta. está haciendo Mikey, la última. Mikey, Mikey, Mikey. Pero la vaina para <laughs> <laughs> Mikey. Mikey, 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 toma yo cuernos. ¿Puedo darme Normal. Antes sí, antes sí, ya no. Okay, Gracias okay. a Dios, ya no. Ok, arrepentido. Obviamente ya, ya, ya. sí, estoy hablando de antes, no estoy hablando de ahora. O sea, sí, cuando yo sí, hago sí. una pregunta, señores, no estoy hablando de una vaina ahora porque yo no la voy a involucrar. No, no, no. Sí, no, no sí. que le estoy diciendo. <laughs> Anteriormente, o sea, tú pegado con cuerno y vaina para entonces preguntarte por qué hizo sí. la vaina así. Ay, mm. no, no, Uy, espérate. Sí, Me ponen en casa. Coño, espérate. No, este... y, yo, y, y, y yo no te voy a recibir allá todavía. Digo, sí, tú eres mi hermano, pero hey, aquí hay una camita para ti, loco, cuando tú quieras. Este, como soné mi sin querer y sí. Okay, ¿Y, ¿Y por qué tú lo pegaste? <laughs> rápido, rápido ahí. ¿Por qué tú lo pegaste? Ok, fue sin querer porque yo pensé que ella me lo pegaba a mí, pero yo fui el que se la pegué. Fue sin querer. Okay. Oye, yo pensaba, o sea, yo se la pegué con la mejor amiga. Ya, yeah, oh, o sea, verdad. Dios Mikey, coño, qué yeah, trofeo, man. loco. Sí, <laughs> o sea, loco. Tú, tú eras tú era, tú era como el pana... El, tú era como el pana me, okay, iba, a decir la casa factado, iba a la casa y iba a... Lo que, no, no yo factado, era como loco. el panadero. Qué yeah. fucking trofeo. Le mandaba el pan por el por la mañana. Sabora de mi, pegado de cuerno? Sí, loco, full, full. Dos no, do no, pero no, no, eso de que no, que yo era el cuerno, pero yo no sabía, no, y aparecí no. con el dedo full, del culo. Loco, no, full. yo lo dije aquí, yo lo he dicho pila de veces. Okay. Sí, ¿Y ¿Por qué loco? fue? ¿Por qué fue? Porque simplemente eh, a mí no me gusta como que me acusen de algo que yo no he hecho. Entonces, si yo y tú estamos full y tú tienes seguridad y yo veo que tu seguridad a nuestra relación, yo pego el cuerno. Porque si usted mm. está seguro de mí y usted sabe quién yo soy y hasta dónde yo llego y qué es lo que conmigo no, miren para allá, miren pa acá, Vamos para acá. a quitar la y cámara. Y si yo te digo, ¿tú eres, eres maricón, tú eres maricón, tú eres maricón, tú eres maricón. No, loco, Y tú, para no, tú eres maricón, pero tú eres nada, maricón. Para nada, nunca en mi vida. Mira, que Dios me libre de esa vaina. ¿De qué? De, qué? de, de esa vaina. De eso que. no es nada. Es que me da, me da, tengo asco a vaina. O sea, lo, lo acepto, lo, el que quiera hacerlo, que lo haga. Pero me da asco un hombre, loco. ¿Tú no has visto porno gay? No, nunca en mi vida, loco. Y no Nada. quiero... decir. Para o sea, que se te peguen detrás sí, así he visto con el pelo. Sí, he visto dos hombres besándose en películas y en no hay... vainas. No, Hablaste de eso, Pero de porno, ¿porno, porno gay... No, loco. El tipo, Kling Clan y toda la vaina. Ok. No, A loco. La, la, me bollita. daría asco. Joyita, me... joyita bo... todo pegado con cuerno, Joyita. Joyita, todo pegado al cuerno. Bueno. O sea, no, con esa cara, no... claro que sí. Eh, si ella no quiere hacer la pregunta... Te podemos chancear si no quiere hacer la pregunta. Porque yo no soy la madre Teresa de Calcuta, <laughs> claro. <laughs> Claro, en su momento, en mi pasado, claro que sí. sí, sí. Pero uh -huh, uh -huh. Eh, de que sí. me lo han pegado, sí. eh, I... de yo eh, darme cuenta por intuición, no ha pasado. Y los dos peores cuernos que a mí me pegaron, yo me enteré, una fue por otra, por una tercera persona, y el otro cuerno que fue el último, ese fue porque yo literalmente lo encontré con otra. O sea... Mm -hmm. Diablo en el apogeo, Ey. ahí dándose... No, no. No, pero el primero es más trágico que el segundo. El segundo fue que estábamos peleados y estábamos dejados, ¿verdad? Y que uh -huh. terminamos. Y yo dije, bueno, déjame ceder porque yo soy la complicada, la que siempre se la pone en China. Y cuando voy a su casa, pero el, el pana es un bárbaro porque yo tenía llave de su casa. Vean, qué cabrón. ¡Vamos a tu esposo! Pero... Como quien dice, well, porque él iba a mi casa y tenía uh -huh. llave, yo tenía llave de su casa y así, pero well, no era. Las sorpresas, okay. cuando nos sorprendíamos con las visitas, era algo súper agradable. Okay. Pero cuando o sea, pasó el, lo del cuerpo... De que él llegaba y te encontraba ahí y era lindo. Exacto. Okay. Pero lo del... No, 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 normal, normal. <laughs> normal, normal. Pero lo, lo que pasó fue que, bueno... Un cuer es un no es un cuerno, pero sí es un cuerno. Porque estábamos peleados. No te dio tanto. Sí, tu pero luto. se habían dejado. No te dio una no, semana. No le dio su luto. Está bien, pero se habían dejado, aunque o sea ¿Cuántos años tenía esa relación? Tres. No le dio soluto, loco. That's fucked up. Me acá no ¿y le cuánto dio saluto tú le vas a dar, muchacho? No, semana, por lo menos, no. por lo menos dos meses, por lo menos. Me acá, ¿y o sea, huevo? Seis ¿y ese seis meses no pide sal, se cabrón. Seis meses es lo como aceptable para una relación de largo término. Yeah. Para tener, eh, ¿cómo se dice Griffin? Eh, cuando uno mm. tiene una pérdida, eh, ¿ahora? Una pérdida, loco. Ahora, o sea, ahora, tiene... ahora, Joyita, ¿por qué tú lo pegaste? ¿Qué fue lo que pasó? Pues déjame terminar. déjalo termina. terminar. Porque... Que lo la, la, no, la cuestión no te... fue que yo me la aparecí en su casa. Digo, bueno, déjame ir para ceder. Y lo llamo. Yo soy tan decente que yo lo llamo. Yo no usé la llave yo la tenía. Yo lo llamo y no me lo coge. después me llama, Ay, ¿cómo tú estás? No, aquí voy a hacer cena. Que estaba, que no sé yo qué, no te sabes. Nada, ¿No, pues está bien, hablamos después. Y tú estás bien, bla, bla, bla. Y vuelvo y lo llamo, pero pues yo estaba llegando a su casa y lo llamo cuando estoy afuera, y ahí me di cuenta, loco, y yo estaba que, yo duré como media hora pensando qué yo iba a hacer. ¿Y cómo usted te di cuenta de ir afuera? Viejo, cuando yo lo llamé, el pana se puso a gaguear y yo escuché a una tipa de fondo. Y yo mm -hmm. empecé a gritar y a decirle de todo por ese teléfono. Bueno, de, wow. eso, y, y la más le decía, oye, Veo. yo estaba, yo a la misma vez, yo dije, coño, no voy a, no voy a decir que estuvo bien, pero, pero. El cuerno tuvo bien pegado. Oye, oye, que lo ¿De que, de, de, si él okay. lo si no te dio tu luto, de seguro que ya te lo había hecho en algún momento. Claro, y ya eso estaba hablado, porque en una semana tú no vas a. A cuadrar, a, 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 conocer a cuadrar. A y ya metes a una tipo sí, en tu sí. casa. A ver, en una semana. La, eso eso Hace hablado. estaba Hace rato él estaba Por eso ella le dolió, porque ella ya sabía de, de vaina. Y, y el otro pueblo y el otro pueblo fue que <laughs> ese sí me da risa Ay, Ay. Este, 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 este va tan bueno qué pasó eh, qué pasó con este Cuéntame. ese fue bueno mm. eh, en ese tiempo yo vivía en en República Dominicana y él vivía aquí en Estados Unidos y resulta que él fue a pasarse un cumpleaños conmigo y amor de lejos feliz a los cuatro ah, y fue como 15, 20 días a pasársela conmigo su cumpleaños la cuestión fue que en su cumpleaños lo estaba llamando su gente de aquí y él estaba incomunicado. Él dio mi número y a mi número era que lo llamaban. Bueno, pasó eso. El maldito palo. Eh, no. Pero era como su familia básicamente mm. que lo llamaba. Luego okay. eh, pasa que él regresa y se me desaparece. Cuando regresó aquí al tiempo se me desapareció como por tres días. Yo estoy preocupada y yo digo coño, yo no conozco la familia de ese pana. Y no sabía a quién llamar, pero una de esas llamadas guardó un mensaje de voz y era una amiga de él. Cuando yo llamó a la amiga para decirle, mira que, por favor, que yo estoy preocupada, ella era la novia de él. Mm. Pero yeah. espérate, pero espérate. Aparte de que esa era su novia, ella no sabía obviamente que yo existía ni yo que ella existía y ella... No terminamos peleando. De se hecho, hicieron amigas. Somos amigas. Nice. Hoy día somos amigas, pero no. la cuestión fue que ella. No, eso es eso es ser una persona madura. Porque una persona claro. es que tú llames. No, porque tú, que mamá, nada que ver. No hicimos panas. Además, ellas no son las culpables, el Exacto. maldito mamá huevo. Y ella me dijo, bueno, pues. ¿Quién es? ¿Quién por, de... El maldito mamá huevo. <laughs> ese, ese tigre <laughs> ella... es el culpable. Pero, pero espérate que aquí ustedes se van a morir. <risa> ella <risa> dijo: Bueno, pues, déjame yo ir a la casa de su que yo conozco para preguntarle a ver si él sabe su paradero. Muchacho, el pana estaba en Santo Domingo casándose con otra. ¡Ah! <laughs> Damn. Eso ¡Ah! está un día en el día. ¡Loco! No que dura. Y pero, eso, es ve acá, el tipo parece una agencia de empleo, entonces. Sí, loco. Que Damn. ¡Qué bacán! Despedida. Loco, despedida. hablando de, de agencia, mira, tenemos que pasar bien, que viene duro, señores. Vamos a darle, hey, señores. es hey. su día y disfrútenlo y gócenlo. Y... algo? ¿El ¿Qué? qué? ¿Por qué tú no hablaste? No, ha sí, ella no no, sí, ¿Es verdad, loco? qué? No, no. ¿No? ¿Has pegado usted cuerno? cuerno? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú has pegado cuerno? Loco, te iba a ir por ahí. ¿Tú has pegado cuerno, aunque sea así, Como yo. Sí, sí. Mm, yo llegué sí, a pegar sí, a cuernos, sí, claro, yeah. yo But llegué it's... a pegar. Ok, el gemis. Llegué a pegar y llegué a pegar por. ¿Y te pegaron? Bueno, pila, sí, ya. Pila y sin yo saberlo. Eso <laughs> <laughs> es lo que gano. Pero eso se queda por otro poco, chulitos. ¡Mua!